Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa New Show, donde voy a estar con ustedes acompañándolos durante el programa de hoy. Vamos a tener una invitada que ella es Maru Leáñez, es instructora y también dueña, directora del gimnasio ML Fitness. Entonces nos va a comentar un poquito sobre su emprendimiento, sobre su carrera, su trayectoria como profesional y también nos va a contar un poquito, como siempre hacemos con cada invitado, sobre ella como persona. Vamos a ir un poquito más a personal y vamos a conocer un poquito más sobre ella como mujer, como profesional y también bueno como mamá, así que bueno, ya vamos a estar escuchándola en unos momentos. Amobla tu hogar con Rubí Muebles. Tenemos muebles de primerísima calidad, juegos de living, colchones y somieres, juego de comedor, futones. Trabajamos con crédito Banco Macro. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Visa del Banco Macro, su crédito, naranja, en tres pagos sin interés a precio de lista. Importantes descuentos en compras de contado. Rubí Muebles. Los esperamos en Alcina 430, San Pedro, Jujuy. Bueno, estamos aquí con la invitada de la noche, ella es Maru Leáñez, instructora y también la dueña del gimnasio ML Fitness. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Emi, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los que están viendo el programa. Bueno, encantada de que me hayas invitado. Y bueno, acá para contarles un poquito cuál es mi trabajo, lo que hago y muy contenta. Sí. Muy bien, muchas gracias por haber aceptado y bueno, me parece muy interesante el tema de haberte invitado para que me contés más o menos tu trayectoria como instructora. También vi que hacías baile, que enseñas baile, el tema de tu gimnasio, tu emprendimiento. Coméntame cómo comenzó todo. Bien, bueno, yo me dedico a lo que es la parte de fitness, tanto lo que es la parte de gimnasio, danza y ritmos. Aproximadamente hace 15 años que estoy en esto y hace 5 años que puse mi gimnasio. Okay. He trabajado, digamos, quizás no tanto acá en San Pedro al principio, pero sí en el resto de la provincia, en otros lados también. Y bueno, me decidí a poner mi espacio acá hace 5 años. Y bueno, tengo ahora mi espacio donde tenemos muchas disciplinas, tanto de la parte aeróbica, localizada, clases de spinning. Incorporamos a partir de este año clases para niños, para adultos mayores. Así que de a poco remando en este ámbito, que es complicado a veces trabajarlo solo, y la verdad que muy contenta. Sí. Por ejemplo, coméntame, vos ahí en tu gimnasio, ¿trabajas vos sola? ¿Tenés personas que te ayudan, que están con vos? Bien, al principio, bueno, arranqué yo sola, digamos, con todas las clases, sí. Todo el día. Y ahora este año, a partir de este año, tengo mi staff de gente que está conmigo trabajando. Tengo una profe y amiga que también está conmigo, que es profe Paola. Y que ella se encarga de la parte de algunas clases de bici, y tengo a la profe Gaby Díaz, que ella está trabajando con los niños. Ah, perfecto. ¿Y la parte de adultos mayores? Todo lo que sea adultos mayores, ritmos, entrenamiento funcional, quedo yo con esas clases. Ah, perfecto. ¿Y cuando comenzaste, por ejemplo, a prepararte con este tema, a instruirte, fue hace cuánto? Yo arranqué con esto cuando tenía 15 años.
Y a los 16 ya comencé a dar clases. Ay, qué lindo. A los 15, bueno, a mí siempre, digamos, de muy chica estuve metida en todo lo que es el baile, me gustaba mucho. Y de ahí, bueno, por ir a un gimnasio, que en ese tiempo, digamos, no había muchos gimnasios, comencé con, hice de todo. Y después, bueno, por un amigo que es colega también ahora, me dice, intentá, ¿por qué no te sumás? Comencé a tomar instructorados, cursos, comencé acá, luego viajé a Buenos Aires, acá en la provincia también. Y a los 16 ya comencé a dar clases en plena secundaria, digamos. Ah, mira qué lindo. Yo me repartía entre mis horarios de escuela, que iba a la mañana, y a la tarde-noche ya trabajaba dando clases. Buenísimo, entonces vos desde chica, digamos, ya sabías que era lo que querías hacer, o sea, lo que te gusta, te apasiona. Me gustaba muchísimo. Enseñar me gusta mucho, todo lo que tenga que ver. Y me aboco a muchas cosas, así como te decía, la parte de entrenamiento, la parte de baile me gusta mucho. Y creo que, digamos, con el pasar de los años, me metí mucho más en lo que es quizás la danza. Ah, trabajo, tengo el conocimiento de los demás, pero siento como que voy más para ese lado. La danza. Sí. Y por ejemplo, vos nunca pensaste como bailarina, o sea, como profesora también, participar, por ejemplo, del carnaval o algo así. Sí, he participado, he hecho de todo. He participado hace muchos años o por ahí, viste que no del salir todas las noches, pero por ahí me tira esa cosita de quiero salir una noche, claro, y sí he participado. Quizás por tema de trabajo no me dan los tiempos, pero el anteaño pasado, si no me equivoco, sí estuve saliendo en una comparsa dos noches. Ah, perfecto. ¿Una artística? Sí, en la artística, en la comparsa de Dani, en Amaluna, sí salí. Ah, bien. Así que me tira esa cosita. Yo digo, no, todas las noches no, pero una... Me doy el gusto de salir. Qué lindo, sí, porque veo, por ejemplo, que hay muchas chicas que son bailarinas o que están en esto de la danza, de los ritmos, y ellas se lucen, o sea, les gusta porque es algo que saben hacer, o sea, y se ve también muy lindo. Sí, obviamente, también quizás no lo tomo todas las noches porque es un gran compromiso y responsabilidad salir todas las noches. Sí. Entonces, yo viéndolo de ese lado, prefiero quizás salir uno o dos y... Por ahí tengo otras responsabilidades, otras cosas y no quiero hacer como... No me gusta hacer las cosas a medias, claro, por decirlo. Entonces, una noche está bien. Perfecto. Ahora, por ejemplo, que pusiste tu gimnasio, ¿en dónde se encuentra ubicado? Actualmente, el gimnasio está en la avenida Uruguay 215, para mayor ubicación en la esquina del Pollo Coqueto. Al frente tenemos el salón ahí. Ah, las clases son desde la tarde hasta la noche. Turno mañana no tenemos nada por ahora. A partir de las 4 arrancamos con las clases de lunes a viernes. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, a ver, coméntame también un poquito, por ejemplo, cuando comenzaste tu proyecto de poner tu propio gimnasio, ¿fue una idea tuya? ¿Te ayudó alguien? ¿Familia, amiga, pareja, algo? Familia, bueno, siempre estuvo apoyándome en mis locuras. Quizás a veces soy como muy... ansiosa o se me ocurre una idea de ya y claro, lo pongo la otra semana. Ah, bueno. Me pasó muchas veces de ser así. Quizás con el gimnasio no fue tan de golpe porque yo ya me dediqué mucho tiempo a esto, pero no daba clases acá. A ver. Dejé un tiempo de dar clases y me iba más a capacitar a otros lados o trabajé mucho tiempo en San Salvador. Todos los fines de semana pasaba sábado y domingo dando clases allá y estudiaba y trabajaba, digamos, acá. Y llegó un momento que quizás creo que por miedo o duda decían, no sé si me animo y pensar en la responsabilidad de tener que poner un lugar y tengo que ocuparme de esto y del otro, era como que no me decidía y de un día dije, no, lo tengo que hacer. Claro. Arranqué, fui pasando por distintos lugares, distintos horarios, al principio con un par de clases, luego me cambié a un lugar más grande. Y también era el miedo, es un lugar más grande, lo lleno, no lo lleno. Claro. El pensar en el alquiler, en cuántas clases, todas esas cosas que implican la responsabilidad, digamos, de tener tu propio espacio y ya no
ser dependiente de alguien, digamos. Claro, sí, totalmente. Y tenés, por ejemplo, te rinde, o sea, es algo que ves que fue una buena idea, que te salió bien. Sí, como todo emprendimiento, al principio fue una inversión. Bien, sí. De sacar, recuerdo que cuando arranqué con el gimnasio, saqué un préstamo y para comprar los materiales y dije, se tiene que pagar. Claro. Se va a pagar, o sea, o lo trabajo y se tiene que pagar para pagar el alquiler, para comprar las cosas que necesitaba, colchonetas, barras, pesas, el audio, todas esas cosas. Y arranqué de ahí, digamos, y cuesta mucho. A esta altura yo puedo decir que ya tengo una base de alumnos, por decirte. En este rubro, quienes nos dedicamos, dependemos mucho, más allá de nuestros alumnos, la temporada, cuando hace calor normalmente la gente tiende a ir más a un gimnasio, cuando es invierno y baja un poco, cuando es vacaciones. Mira. Tenemos temporadas en las que son buenas y algunas no tanto, pero a esta altura puedo decirte que yo ya tengo mi base de alumnos. Perfecto. Pueden ser más, pueden ser la misma cantidad, pero... O sea, de todas las edades, digamos, tenemos un poco, sí, de todo. Al principio arranqué solamente con gente adulta, digamos. Sí. Y de ahí de a poco fui incorporando lo que era adultos mayores, los niños, también la parte de competencias. ¿Hacen competencias? Entramos desde el anteaño pasado, que incursioné lo que es en la parte del baile, como te decía, pero para competir. Al principio tenía mi grupo de twerk, con las chicas que bailábamos twerk, que eran mis alumnas y amigas también. Sí. Y nos propusimos así, ellas eran mis alumnas, pero les digo, chicas, hay esta competencia, que a la primer compe que la mandé fue a las de Flavio Mendoza. ¡Ay, qué lindo! Así de una, le dije, chica, vamos a competir, ¿dónde? A la de Flavio. Y se quedaron, sí van a ir, le digo. Y fuimos ahí, después, bueno, competencias acá locales. Este año tuve la posibilidad de llevar a mi grupo de adultos mayores de danza, que fue el primer grupo de adultos mayores que presentaron, bailaron un jazz, un disco, y acá en Casa de la Cultura, acá en San Pedro, presentamos niños, hace un par de meses llevamos una competencia grande en Salta a nuestro grupo de niños, que es el Tinker Crew, se llama, y la llevamos a competir, estuvo fabuloso, fue una experiencia muy linda para ella. Me imagino que, claro, la experiencia que tienen los chicos, las chicas de ir a competir debe ser muy lindo, conocer otro lugar y participar, sobre todo pasarlo el bien. El conocer otras danzas, el quizás, yo siempre le digo a las chicas, no se queden estancadas o en un solo lugar, tomen clases de lo que sea y con quien sea, porque de todo se aprende, todos tienen algo para tomar e incorporar para uno mismo. Claro, y todos tienen una manera distinta, digamos, de enseñar, sí, y todas esas cosas. De todo está bueno tomar cositas de que, mira, a mí me gusta esto y quiero ir por ese lado. Está bueno eso. Por ejemplo, si alguien quiere inscribirse o participar de algún curso que dictes, ¿cómo puede hacer? O sea, ¿se tiene que contactar con vos o tiene que ir al gimnasio? Bueno, pueden hacerlo por la página del gimnasio. Tenemos la página del gimnasio en Facebook, que lo buscan como las letras ML Fitness Gym, va a aparecer con un loguito fucsia, o mi Facebook personal, que es Maru Leáñez, me buscan ahí, o se dirigen al gimnasio por la tarde, que ahí le pasamos toda la info, tanto de las clases. También traemos, por ahí, no todos los días de clases, pero sí mensualmente, profes a que den clases especiales. Hace poco estuvo un profe de Hills, que es baile en tacos. ¡Ah, qué lindo! Estuvo dando una clase y está viniendo los jueves, por ahí dos veces al mes. Así que tratamos de renovar y quizás ir cambiando o traer cosas nuevas acá para San Pedro.
Lindo. Por ejemplo, ese ritmo que me decís ahora, lo de tacos, ¿cómo es más o menos? Yo desconozco. La clase, bueno, baile tacos, tiene muchas quizás ramas, se puede bailar, es un estilo el baile en tacos, se puede bailar una bachata Ah, bien. estilo femenino en tacos, o se lo puede llevar quizás más para el lado del twerk, o para el urbano, o más sensual, pero tiene un estilo en particular, tanto por la caminata, los apoyos, se maneja una técnica de giros, de tiradas al piso, Ah, qué lindo. pero bailando con los tacos, Es como digamos. que le enseñan a dominar los tacos Sí, bailando de todas las formas, digamos. sí. Ah, Quizás buenísimo. no es, es una danza que va más estilizada, si se puede decir. Sí. No se va a bailar un hip hop, pero sí se puede bailar una fusión de reggaetón, un reggae, como un freestyle, Claro. más llevando al freestyle, pero con los tacos. Claro, dándole como ese toque femenino para que las Sí, chicas se luzcan sí. con los zapatos, qué lindo. Y bueno, contame también un poquito, por ejemplo, vos como profesora, ¿tenés alguna experiencia, algo que te haya pasado en el gimnasio o antes de hacerlo, digamos, alguna anécdota o algo que te haya marcado, digamos, en toda esta trayectoria? A ver si me pongo, pues muchas. Puede ser buena, mala. Muchas, la verdad que en el trabajar con gente distintas edades, en distintos horarios, distintas personas, te deja mucha experiencia. Tenés que aprender son prácticamente, algunos se terminan convirtiendo en tus amigos. Gente que viene una hora más allá de a tomar tu clase a desestresarse. Y vos sos esa horita de que vienen con toda esa carga quizás del laburo, de clases, de la casa, Claro. a descargar. Y más allá, tengo un grupo en particular que es el del turno noche, que de entrenar entrenan 30 minutos y el resto es entre ellos el contarse y esto, bla, 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 Claro. y ya son un grupo súper armado que me siguen de hace mucho y a donde voy, van, Qué lindo. pero es su hora de distraerse, de despejarse, conoces, a veces algunos llegas a conocerlos más profundamente que a otros. Y vos sos como ese punto que quizás te buscan para un consejo o para algo. Y sí, experiencias muchas. Hemos festejado cumpleaños, Día de la Madre, Día del Amigo. En el gimnasio tenemos la costumbre de jugar al amigo invisible. Ah, qué lindo. Todos los turnos. Ya saben que fue hace poco. Arranca la semana y se ponen las cajas en el gimnasio y qué sé yo. Turno de las 4, van dejando sus regalitos ahí, compartimos. Somos de compartir mucho lo que haya. Me gusta que más allá de tomar la clase se genere ese vínculo. Creo también que es lo que hace un grupo y que alguien se sienta cómodo en un lugar. Claro, porque es como que están ahí todos, contenidos comparten, se conocen, está Sí, por bueno. ahí hay gente que le gusta, viste, ir su hora, hace la clase y se va. Está buenísimo porque cada uno maneja, digamos, su dinámica de cómo llevar su rutina diaria, digamos. Sí. Pero tengo el grupo de que a veces van media hora antes y las tenés sentada ahí, estás charlando y me gusta también darles ese espacio, de que se sientan cómodas, de profe, estoy llegando y son media hora antes y a veces nos tomamos unos mates Ah, buenísimo. y no, la verdad que experiencias, si tengo que decir, son mucho más buenas. Obviamente siempre hay altibajos, pero siempre prefiero quedarme con las cosas buenas y con la gente que tengo que me sigue hace mucho, que son de oro, me bancan un montón. Perfecto, sí, me imagino entonces cómo te debes sentir vos de bien, de poder, como decís, darle ese espacio a Sí. tu gente, a la gente que está con vos, entonces vos como profesional y como persona te sentís como que ya estás aportando algo, digamos, estás Sí. desarrollada, digamos, como para
que hiciste algo bueno, digamos, estás haciendo bien porque tenés el ambiente que es el que vos querés que sea y te está saliendo muy bien. Muchísimo, la verdad que la satisfacción de que alguien más allá del beneficio de la actividad física, que charle con vos un ratito y te diga, ay, profe, me siento mejor. Claro. O sea, que vengas y ahí charlemos y a que te quedes encerrada en tu casa y ya te despejaste y quizás chicas por ahí que están estudiando y dicen, ay, profe, tenías que venir porque necesitaba desenchufarme una hora. Claro. Y es buenísimo porque lográs que se despeje su cabeza, que quizás saquen un poquito el estrés que tienen de diario. Y creo que para quienes nos dedicamos a esto, esa es realmente nuestra satisfacción. Más allá de que es nuestro laburo y que dependemos de esto, que alguien te diga que se sienta mejor con tu clase, ya está. Claro. Está bueno. Debe ser muy lindo. Por ejemplo, vos, una pregunta, a ver, importante. ¿Te sentís a estas alturas realizada como persona? O sea, ¿estás conforme con todo lo que hiciste y lo que ya hiciste hasta ahora? Sí, la verdad que sí. Obviamente me queda muchísimo para seguir recorriendo y demás. Pero como te comentaba al principio, hace bastante que me dedico a esto. Y por ahí sí analizaba... Me pasaba quizás cuando quería buscar otro lugar y es como que uno lo visualiza. Y con el tiempo me fui dando cuenta que sí se puede. Y lo fui confirmando con cosas. Quizás yo quiero estar en ese lugar y estuve. Yo quiero hacer tal cosa y lo pude hacer. Trato no de ponerme como una sobreexigencia de decir lo tengo que hacer ya. Porque claro. Es como que también yo... maquino en mi cabeza y a veces no se da, pero sé que las cosas que se darán, se van a dar. Obviamente tengo muchos proyectos a futuro, me queda muchísimo en esto. Mi idea es tener un espacio muchísimo más grande, dar el lugar también a nuevos instructores. No soy grande, pero ya he dado muchas clases. Entonces, y acá en San Pedro, cada vez hay chicos, hay gente nueva que está incursionando, que por ahí hace un curso, o quizás no del fitness, pero de baile, y está buscando un espacio para dar clases. Claro. Entonces, voy quizás también ahora en ese lado por eso. Como para darles la oportunidad. Dar la oportunidad porque yo sé que cuesta mucho que alguien te dé el espacio. Sí. Yo tuve mucha suerte al comenzar de arrancar con un instructorado y ya comenzar a trabajarlo. Y de ahí, bueno, ya no paré. Pero al principio cuesta mucho o que te abran las puertas en algún lugar o conseguir un espacio solo... Así como te dije que arranqué yo de golpe, sí. Es difícil ahora también por el tema económico, cuesta más, tenés que pensarlo mucho, tener un capital para comenzar. Y bueno, en el gimnasio tratamos de eso. Tenemos horas disponibles, para los profes también hago la invitación. Bien. De la actividad que sean, son profes de danza, de localizada... Tenemos un espacio, hay horarios que por ahí les convienen y bueno, siempre tratamos de que se sientan cómodos. Voy a tratar de que se sientan cómodos porque sé lo que es tener que dar clases en otro lado y me falta esto, no me anda el audio, tengo que estar pendiente de las inscripciones, de que llega gente. Claro. Cuando uno arranca solo, sos todo, sos el secretario, sos el que limpia, sos el que pone la música... Y trato de darle a mis profes la mayor comodidad posible. Yo les digo, vos da la clase, yo soy tu secretaria, yo limpio, yo me encargo de los papis, en el caso de los niños, porque sé que cuando vos comenzás quizás querés tener la comodidad de enfocarte en tu clase y no estar
pendiente de tantas cosas. Sí, es verdad. Entonces está bueno eso de que tengas quien te ayude. Sí. Y bueno, también como dijiste recién, de que está la invitación para la gente y para las personas que estén capacitadas y quieran, digamos, dar sus clases, quieran un espacio, como que pueden recurrir a vos, o sea, para sí, tener tenemos, ese espacio. Sí, tenemos el espacio. Hay horarios disponibles en el gimnasio, así que van a ser más que bienvenidos para que puedan arrancar. Perfecto. Bueno, veamos como para redondear un poquito más, contame un poquito más sobre vos, o sea, lo personal, ¿tenés hijos, tenés pareja? Sí, tengo un hijo, tengo un niño de 10 años, se llama Benja, soy soltera. Ah, bien. En cuanto a trabajo, lo hago todo el día, trabajo, ando full time, digamos, todo el día. Me gusta estar ocupada, digamos, tanto mental como físicamente todo el día. A la mañana arranco, trabajo en el área de deportes. Ah, bien. A la mañana y a la tarde me dedico a lo que es mi gimnasio. No sé qué más contarte. Digamos, mi vida es eso, digamos. Trabajar. Sí, todo. Y los fines de semana, que arrancamos, bueno, con quien arranqué al principio, como te decía, de muy chica, es una empresa de fitness que también soy parte, en la parte de la organización y demás, que es una empresa de acá del norte, y con ellos, bueno, trabajamos los fines de semana. Ah, bien. Que estamos dictando actualmente un instructorado de ritmos aquí en San Pedro, para capacitar futuros instructores, para que arranquen a dar clases. Así que, o sea, así que te gusta estar todo el día ocupada, digamos, no sos de estar quieta ni no estar haciendo nada. Hace un par de semanas andaba enferma y tuve que una semana sin dar clases y fue como que no podía quedarme quieta. Las chicas en el gimnasio no me van a dejar mentir, fui, aunque sea estar sentada de secretaria, y me corrían porque no, profe, tiene que descansar. Hace tanto ya que me dedico a esto que por ahí está acostumbrada. Uno siente cansancio, es verdad, pero yo creo que pasan 2 días y es como que necesito volver a moverme. Perfecto. Bueno, entonces eso sería un poquito, eso es lo que quería, digamos, mostrar, que la gente, bueno, y la gente que nos sigue, que nos ve, vean, me parece interesante que conozcan tu trabajo, tu gimnasio, para que, bueno, la gente también, aparte de conocerte a vos como persona, como profesional, también puedan recurrir, digamos, a tu gimnasio, para que vayan, para que sepan que tenemos otras opciones para ir a tomar clases de ritmo, para poder ir a entrenar. Ahora sabemos, por lo que me estabas contando, de que pueden ir de todas las edades, o sea que son bienvenidos todos, pueden ir niños, adultos, adultos mayores, entonces eso está bueno. Tienes una trayectoria, digamos, bastante buena, te perfeccionaste mucho, hiciste muchas cosas, entonces me parecía muy importante reconocerlo y mostrarlo también para, bueno, vos como mamá, como mujer y como profesional, está muy bueno de que la gente vea y sepa. Por las dudas, puede haber alguien que no te conoce, entonces bueno, ahora ya van a saber y bueno, te van a conocer un poquito más. Sí, bueno, muchas gracias, como te dije, por mensaje. La verdad que es lindo que reconozcan, digamos, el laburo que uno hace. Quizás sí trabajo mucho con lo que es las redes, de publicar las clases, pero por ahí lo están buenos, casi como vos decís, que quizás quienes no nos conocen, para que sepan que hay alternativas de espacios, para que vayan, para todas las edades, para que lleven a sus niños. Hay mamás que llevan a los niños y se quedan a la clase que siguen para ellas. Ah, perfecto. Así que está bueno. También como te decía, quizás siendo mujer y arrancar sola cuesta mucho. Exactamente. Cuesta mucho mantener un emprendimiento sola, remarla sola. Sí. Es complicado, pero sí se puede.
Sí se puede. Exactamente, eso es lo que decía, es admirable. La verdad, bueno, te felicito por todo lo que hiciste sola, vos, como mamá soltera con tu hijito. Sí. Entonces es como que es muy importante lo que hiciste. Me parece buenísimo, o sea, muy bien. Me alegro que hayas podido tener tu propio gimnasio. Sí. Y bueno, y ojalá te siga yendo tan bien como hasta ahora, ¿no? Y mejor todavía. No, te lo agradezco mucho. Y bueno, invitar a la gente a que se sume al gimnasio, GML Fitness. Estamos en Avenida Uruguay 215. Plena avenida, y van a poder ver el espacio, tenemos el banner, el cartel con el gimnasio, y bueno, no duden en consultar por las clases, que nosotros vamos a estar ahí. Bueno, entonces te agradezco mucho tu tiempo y que hayas venido aquí con nosotros, bueno, para informarnos y comentarnos un poquito sobre vos. Uh-huh. Así que bueno, muchas gracias y espero que esta no sea la única entrevista que tengamos como Dale en el estudio. Así cuando quieras, muchas gracias. En Jujuy el respeto por el otro es algo que está en nuestra esencia. Esencia creada sobre la base del respeto, sobre acuerdos de convivencia que nos propusimos para recuperar la paz. Porque en definitiva todos queremos lo mismo. Estar mejor, unidos, construyendo desde nuestra cultura. Esa que llevamos en el corazón. La que nos guía para convertirnos en una provincia que está haciendo historia, con la mayor transformación que podamos haber imaginado, innovando y creando proyectos que son un ejemplo en el país. Somos creadores de oportunidades, sabemos superar todas las dificultades, porque somos testigos de cómo Jujuy se transforma, porque creemos en crear. Estamos creando el Jujuy que todos queremos. Gobierno de Jujuy. ¿Es tiempo de renovar tu teléfono? Entonces es tiempo de New Smart. A la vanguardia en venta de equipos y accesorios. Porque nuestro principal objetivo es ofrecer productos con la mejor calidad, utilizando las tecnologías de punta. Además de estar siempre innovando para ser los primeros en traer los últimos modelos al mercado local. Con un incomparable servicio de atención al cliente y precios competitivos. Además, tenemos todo en accesorios gamer. New Smart, los esperamos en Rogelio Lich 157. Hace 7 años tomamos la decisión de crear soluciones para afrontar adversidades. Sequías en la Puna, inundaciones en nuestra quebrada y valles, o el alud más grande en la historia de nuestra provincia. Creamos esperanza ahí, en donde estaba quebrada. Recuperamos un ingenio que parecía no tener futuro. Pero ahí estuvimos, creando oportunidades. Oportunidades de empezar de nuevo, de reconstruirnos, de estar juntos, de estar mejor. Estamos creando el Jujuy que todos queremos. Gobierno de Jujuy. Desde hace 7 años estamos creando oportunidades, como la de crear Cauchari. Y con Cauchari creamos energías renovables. Tenemos el parque solar más grande de Latinoamérica. Y ahora vamos a crear más potencia, con 48 megas de generación distribuida. Con esta energía creamos una renta en dólares. Y con esa renta creamos la capacidad financiera para crear 250 nuevas escuelas, de las cuales ya construimos 100, que ya están creando educación. Educación que crea futuro. Un futuro conectado por 2.000 kilómetros de fibra óptica que va a crear conectividad en todas las escuelas provinciales y que llegará con internet hasta el último rincón de la provincia para continuar creando oportunidades. Estamos creando el Jujuy que todos queremos. Gobierno de Jujuy. Eusebio Matafuegos. Seguridad contra incendios. Ventas, recargas, mantenimiento, accesorios, señalización de seguridad, servicio técnico calificado. Proteja sus bienes. Recuerde que tener un matafuego debidamente chequeado es prevención. Eusebio Matafuegos. Mantenimiento, control y carga conforme a las especificaciones de normas IRAM. Eusebio Matafuegos. Alberdi 448, San Pedro, Jujuy. Llevamos 7 años creando un lugar en el mundo que todos quieren visitar. Y hoy podemos recibirlos en el aeropuerto más lindo y moderno del norte argentino. Es un orgullo jujeño, porque somos creadores de nuestra cultura, de nuestra historia, la que podremos revivir en un nuevo cabildo. Un espacio renovado para disfrutar de nuestras costumbres,
Esas que van a durar toda la vida, como lo hará el nuevo Museo de Lola Mora, que ya fue premiado mundialmente. Un museo que guardará nuestras creaciones como pueblo generador de oportunidades. Esas que llegarán con energías renovables por las vías de un tren que crea futuro y que parece venir del futuro, porque será único en el país. Eso es crear. Es saber que podemos generar oportunidades en donde nos decían que no las había. Estamos creando el Jujuy que todos queremos. Gobierno de Jujuy. Mundo Eléctrico pone a tu alcance elementos de primera calidad. Tenemos la mayor variedad y elementos para el electricista. Asesoramiento calidad-precio. Diseños de conceptos de iluminación con lámparas LED que se adaptan a los requerimientos más exigentes de la arquitectura y la ingeniería actual. Productos estandarizados que cumplen con las máximas exigencias de normas ISO IRAM. Mundo Eléctrico. Estamos en Gobernador Tello 352, San Pedro, Jujuy. ¿Sabías que tu escuela también puede ser sustentable? Si separamos los residuos en casa y en la escuela, seremos parte de un gran cambio mundial. Sumate a salvar el planeta. Le daremos valor a lo que ya no usamos y reduciremos lo que desechamos. Prepárate a separar y a reciclar. Lo húmedo por un lado y lo seco por otro. Si nosotros cambiamos, Jujuy también cambia. Horacio Electricidad tiene todos los elementos para el electricista. Buenos precios, excelente calidad, las marcas más reconocidas por los especialistas. Lámparas LED de última generación. Todo para hacer una instalación eléctrica domiciliaria moderna y segura. Años de permanente trabajo y asesoramiento en el mercado local avalan nuestro prestigio. Te esperamos en Serapio Soria 439. Horacio Electricidad. ¿Sabías que tu escuela también puede ser sustentable? Si separamos los residuos en casa y en la escuela, seremos parte de un gran cambio mundial. Sumate a salvar el planeta. Le daremos valor a lo que ya no usamos y reduciremos lo que desechamos. Prepárate a separar y a reciclar. Lo húmedo por un lado y lo seco por otro. Si nosotros cambiamos, Jujuy también cambia. Imaginar un mundo sin teléfonos celulares hoy es imposible y en Intercel.ar Comunicaciones así lo entendemos. Contamos con todos los accesorios que necesitas. Aros de luz, cargadores, fundas, vidrios templados, auriculares, cobertores, reparación, flasheo y mucho más. Los esperamos en Sarmiento 414. Intercel.ar Comunicaciones. En Instituto de Seguro de Jujuy seguimos buscando los mejores beneficios para vos. Por eso los afiliados a la obra social no abonarán el coseguro para internaciones y cirugías en ninguna clínica ni sanatorio de la provincia de Jujuy. Queremos lo mejor para nuestros afiliados. Instituto de Seguros de Jujuy. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir. Corralón San Juancito de Daniel Chusti, el lugar en donde encuentra productos de primera calidad para la construcción. Tenemos precios y variado stock en los productos que usted necesita. Antes de comprar, visite nuestro local en donde encontrará asesoramiento permanente. Además, contamos con camiones para realizar el reparto a domicilio. Estamos en Avenida Hipólito Yrigoyen 188, esquina Sarmiento. Y así damos por concluida la entrevista de hoy, donde estuvimos con Maru, que nos comentó un poquito sobre ella, sobre su trabajo, sobre lo que ofrece en su gimnasio. Por supuesto, charlamos ahí de lo que el público también quería saber, algunas preguntas que hicieron, donde bueno, ya respondió todo. Como ya lo dijo, está disponible, la pueden buscar en su página, pueden hablarla a su face personal para ver las clases, los ritmos y también los horarios en los que pueden ir a su gimnasio. Bueno, ahora también vamos por
concluido, nos vemos el día sábado de nuevo, y donde, bueno, voy a agradecer también a la gente que me produce, por supuesto, Johnny Ayarde en la peluquería, a Mica Arancibia de Alquimia Grupo Creativo, a Roxy Maquillajes, un saludo para Roxy Tapia, también, por supuesto, a José Fermoselle y a las chicas de Estile Capiroso. Les mando un saludo a todos y muchísimas gracias también a Delfina Leaño de Ama Tu Spa, que cuida todo lo que es el tema de mi piel. Y bueno, así que muchas gracias a ustedes y nos vemos en el siguiente programa. En Jujuy el respeto por el otro es algo que está en nuestra esencia. Esencia creada sobre la base del respeto, sobre acuerdos de convivencia que nos propusimos para recuperar la paz. Porque en definitiva todos queremos lo mismo. Estar mejor, unidos, construyendo desde nuestra cultura. Esa que llevamos en el corazón. La que nos guía para convertirnos en una provincia que está haciendo historia, con la mayor transformación que podamos haber imaginado, innovando y creando proyectos que son un ejemplo en el país. Somos creadores de oportunidades. Sabemos superar todas las dificultades, porque somos testigos de cómo Jujuy se transforma, porque creemos en crear. Estamos creando el Jujuy que todos queremos. Gobierno de Jujuy. ¿Es tiempo de renovar tu teléfono? Entonces es tiempo de New Smart, a la vanguardia en venta de equipos y accesorios.